Medicina natural. ¿Qué es la medicina natural? ¿Y sus pros y sus contras? ¿Qué se usa en la medicina natural? Muchos preparados naturales utilizados en la medicina natural, como la fitoterapia, contienen al mismo principio activo o fármaco que los usados en la medicina convencional. Por ejemplo, la mayor parte de los medicamentos que se han venido empleando en el campo de la oncología han sido obtenidos de la naturaleza a partir de bacterias, hongos, plantas o minerales e incluso animales. Como cualquier medicamento, las plantas pueden provocar reacciones adversas, intoxicación por sobredosis o interacciones perniciosas con otras sustancias. Se han descrito interacciones de relevancia clínica entre plantas y medicamentos, por lo que resulta imprescindible comunicar al médico el consumo de preparados naturales. Asimismo, se ha notificado en los productos a base de plantas medicinales problemas de confusión entre unas plantas y otras, además de contaminación con pesticidas, metales pesados y medicamentos. Es necesario el mismo control médico estricto con las plantas medicinales que con los medicamentos de patente. ¿Hay problemas en el uso de la medicina natural? Sí, existen importantes problemas en la estandarización de los principios activos. No se sabe en qué proporción una sustancia activa u otras contenidas en la planta son las responsables de los efectos, incluso cuando se intenta asegurar el contenido mínimo o máximo de una sustancia determinada. Como ejemplo, vamos a citar que después de estandarizar los preparados de hipérico, también conocido como hierba de San Juan, en función de su contenido de hipericina y de haber realizado ensayos clínicos con ese producto, la responsable del efecto antidepresivo del hipérico ha resultado ser otra sustancia que es la hiperforina, a la que se atribuye mayor potencia como inhibidora de la recaptación de serotonina. Otro inconveniente radica en la gran variabilidad de contenido en principios activos, la cual no es posible controlar y que se repite con múltiples principios activos. Entre ellos es especialmente importante el caso de los estrógenos. Existe un gran esfuerzo en investigación sobre las dosis apropiadas de estrógenos, sus posibles efectos adversos sobre la salud y otros muchos aspectos. Sin embargo, el rasero que se aplica a los fitoestrógenos contenidos en la soya es distinto y se sabe que la eficacia de los derivados de la soya en los síntomas de la menopausia radica en su actividad estrogénica y, sin embargo, se acepta su eficacia, sin exigir el mismo nivel de conocimiento sobre sus riesgos que se exige al 17-beta-estradiol, a las dosis establecidas en las diversas especialidades farmacéuticas disponibles para esta indicación. En pocas palabras, un aspecto muy importante en el uso de plantas para resolver problemas de salud es tener cuidado al usar hierbas como parte de plantas, como raíces, corteza, etcétera, y consultar primero con su médico o con un médico, con un especialista en este campo. Esta información ha sido traída a ti por tu amigo, ingeniero Víctor Martínez Becerril. Un placer haberte saludado. Nos vemos en el siguiente video.